Como política de Estado hemos dispuesto a profundizar el tema de los controles. Considero que, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, que los puestos camineros son sumamente importantes para la política de seguridad de la provincia, los puestos, los controles móviles también. Hemos hecho entrega de distintos elementos desde que hemos asumido, como patrulleros, chalecos antibalas, equipo de radio. Y bueno, nos hemos reunido con muchas instituciones. Mañana, aprovecho para contar, voy a reunirme con la Plana Mayor de Gendarmería Nacional hoy acá en Catamarca. Les voy a pedir la colaboración, creo que vamos a tener una respuesta muy importante. Y bueno, creo que los distintos actores interesados en la seguridad de la provincia vamos a trabajar mancomunadamente para brindarle a la comunidad la seguridad que la comunidad requiere. Doctor, en relación a este tema, el mapa del delito es muy importante, usted se hizo cargo hace poco, pero ¿cómo se está trabajando en este tema? Bueno, justamente hoy estuve hablando con el jefe, el comisario Julio Gutiérrez, sobre el tema. Se está trabajando mucho a tiempo real sobre el mapa del delito y sobre eso se aplican, digamos, los recursos policiales a los fines de neutralizar los focos delictivos que van surgiendo a diario, van cambiando permanentemente. La verdad que me siento muy contento hasta el momento de la gestión policial brindada y el apoyo al proyecto de gobierno. Y creo que vamos a ir por más, vamos a ir a seguir trabajando. El otro día estuvimos inspeccionando las jurisdicciones de Andalgalá, Pomán y Mutquín. Y al regreso pasamos por el servicio penitenciario para terminar este recorrido realmente con buenos resultados. La policía se encuentra muy motivada, estamos por hacer un edificio nuevo en Andalgalá. Y bueno, esto es una tarea inmensa que se hace todos los días de a poquito, ¿no?